Hola, buenas noches. No, mi amor, pero se me hizo Buenas noches. Mal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Gracias por preguntar. Bueno, hoy vamos a comenzar el segundo día de la semana 3. Siempre vamos a continuar con la sección 3. Solo vamos a esperar un minutito o dos en lo que las demás personas se conectan. Muchas gracias, Miriam. Y en eso voy a aprovechar para preguntar si alguien tiene alguna duda con la plataforma. Si hay algo que no esté, digamos, algún concepto que quisieran que aclaremos acá durante la clase. Solo para mencionarles, hoy vamos a trabajar con la herramienta de formulario. Si ustedes ya llegaron a la sección 3.4, de ahí podemos encontrar la herramienta formulario, que es la que nos sirve para crear bases de datos en Excel. Así que no sé si habrá alguna pregunta antes de que pasemos lista. Si no la hay, no hay ningún problema. Podemos continuar. Okay. Entonces, vamos a comenzar a pasar la lista. Ya saben, pueden decir buenas noches, hola, lo que más les salga fácil a cada uno de ustedes. Así que voy a comenzar con. No, no ha cargado Excel todavía, permítanme. Ah, ok, aquí ya está. Ok, vamos a comenzar con Alfredo Esaú Hernández. ¿Será por acá, Alfredo? Creo que sí, lo acabo de ver en el chat, ya lo vi presente. Muchas gracias, Alfredo. Continuamos con Milton. Presente. Muchas gracias. Continuamos con Ricardo Ernesto Rosales. Aquí estoy. Gracias, Ricardo. Marco Tulio Gutiérrez. Marco Gutiérrez, aquí lo veo. Presente. Gracias. María Natalie Rivera. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Wendy Janet Cardona. Hola, buenas noches, Jennifer. Buenas noches, gracias. Joana del Carmen Lue. Hola, buenas noches. Buenas noches, gracias. Vamos con José Alfredo Monge. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Ángela María Sánchez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Jocelyn Margarita Hernández. Presente. Gracias. Delmi Xiomara Vázquez. Buenas noches, presente. Gracias, buenas noches. Silvia Carolina Serrano. Buenas noches, aquí. Buenas noches, gracias. Miriam Aleida López. Presente. Gracias. Continuamos con Victoria Chávez de Rivas. Victoria, vamos a ver en el chat, a ver si me escribió por ahí. No, aún no está ella, no hay problema. Continuamos con Luis Roberto Sarabia. Si en el chat lo escribió. Roberto. No, no está todavía. Ok, continuamos con José Giovanni Cruz. Giovanni, ahí está. Gracias, Giovanni. Alba Noemí Cortés. Presente, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Vilma Isabel Fernández. Buenas noches, presente. Gracias, buenas noches. William Alexander Hernández. Aquí, William. No, vamos a ver el chat. Todavía no. Ok, continuamos con Lidia Alexandra Valdés. Ha
Y está en el chat. Gracias. Vamos a ponerle acá presente. Mirna Janet Martínez. Mirna, todavía no la veo. Ok. Carla Lizeth Rodríguez. Carla. Todavía no. Y terminamos con Juan Carlos Linares. Todavía no está. Ok, vamos a continuar entonces. Alguien que se haya unido cuando ya había comenzado yo a pasar la lista y no escucho su nombre. Alex, vaya, lo voy a ir a buscar. Un momentito. Aquí está William Alexander. Ok, Alex, ya le puse asistencia. Gracias. Gracias a usted. ¿Alguien más? Si no, continuamos con la clase. No hay problema. Yo creo que nadie más. No hay ningún problema. Ah, pues vamos a continuar con lo que les había mencionado, ¿verdad? Con la herramienta formulario. Déjenme abrir Excel primero. Aquí está. Hoy podemos comenzar a trabajar desde un documento en blanco, porque no vamos a ocupar la información que nosotros teníamos, bueno, que estábamos practicando el día de ayer con los filtros, ¿verdad? Que le pusimos formatos condicionales, y también filtramos la información por colores, le pusimos jerarquías, etc. Hoy nos vamos a concentrar en los formularios. ¿Para qué nos sirven los formularios en Excel? Nos sirve para poder ingresar información y que esta pueda ser convertida a base de datos, ¿verdad? Lo mismo que estábamos viendo ayer, donde teníamos, por ejemplo, a los vendedores, la fecha, zona, cantidad total, etcétera, ¿verdad? Así que vamos a ocupar la misma información que teníamos en el video de la sección 3.4 y las columnas que ahí aparecían era fecha, vendedor, zona, cantidad y total, ¿verdad? Ahora, ¿cómo yo puedo hacer para poder insertar un formulario? En lugar de ir haciendo uno por uno, ir llenando uno por uno, Excel me deja seleccionar el formulario. Ahora, en este caso, como no es una herramienta que yo ocupe tan seguido, si se fijan, no está disponible en la parte de aquí arriba. Puede que lo encontremos aquí, pero en este caso yo no lo tengo porque no lo ocupo. ¿Qué puedo hacer entonces para poder visualizarlo acá más próximo a todas las opciones que yo tengo? Nos vamos a ir a archivo y acá depende de cómo ustedes tengan ordenado o qué Excel tengamos. Puede que les aparezca por aquí la opción de configuración u opciones. O a veces está escondidito por aquí, donde dice más, le da más y le aparecen estas tres opciones. En este caso a mí me aparece completo y le damos clic donde dice opciones. No sé si se visualiza un nuevo cuadrito que dice opciones de Excel. Sí, se logra ver. Ok, excelente, gracias. Ahora, no lo habíamos visto, bueno, por lo menos yo no les había mostrado antes, pero en los videos de la plataforma está donde ustedes pueden personalizar la cinta de opciones. ¿Qué es la cinta de opciones? Es este botón, es esta opción que nosotros encontramos aquí y esto es todo esto que nosotros le llamamos pestañitas, ¿verdad? Todo esto que está aquí. En este caso, Excel siempre me va a presentar las que yo más ocupo, ¿verdad? En este caso le pone comandos más utilizados y si se fijan lo que más ocupo es abrir archivo, actualizar, agregar o quitar filtros,
el formato de la fuente, ponerle color y relleno a las fuentes, etc. Miren, todo esto es lo que más ocupo, pegar y todo. Ahora, ¿qué hago yo para poder visualizar todos los comandos? Me voy a esta, lista desplegable, y me sale ahí todo lo que yo quiero. Si quiero buscar algo en específico, me lo da acá. Pero digamos, si yo no estoy segura en dónde está esa herramienta de formulario, le doy clic a donde dice todos los comandos. Excel, como son tantas opciones, Excel a veces se tarda un par de segunditos en mostrar todo. Y automáticamente nos pone todas las opciones de manera de orden alfabético de la A a la Z. Y como vemos, eso también incluye que nos va a ordenar los símbolos y los números. Aquí está, comienza entre símbolos, 1, 2, 3, 4, 5, y de ahí comienzan las letras. Como sabemos que se llama formulario, lo vamos a bajar hasta encontrar la F. Ahora, por el momento, no nos importa la demás información que está aquí. Ya llegamos a la D, E y F, y acá sigamos a la F. Aquí está, miren, están todas las herramientas con F. Formas, formato. Continuamos un poquito para abajo y aquí está, miren, formulario. Esta opción, si no está aquí a la derecha, le va a aparecer como agregar. Entonces, como eso es lo que yo ando buscando, le voy a dar agregar. Para crear un grupo, solo pesa en el lista de un grupo. Ah, ok. Entonces, mejor no lo pongamos en las pestañas porque necesitaría crear un nuevo grupo de pestañas, que sería le puedo poner, cambiar nombre, formulario le voy a poner. Vale, ahí está. Lo vamos a agregar y ya lo tendría que haber agregado. ¿En dónde? En inicio lo puse yo para no andar buscándolo en otro lado. Ya se lo voy a enseñar a dónde lo puso. ¿Y a dónde va a aparecer? Después de análisis, ahí va a aparecer formulario. Miren, aquí está, formulario ya está aquí dentro de acá. O lo puedo poner en una pestaña, en un nuevo grupo de la jerarquía, pero por el momento así lo quiero dejar. También si yo no lo quiero andar buscando en las pestañas, puedo irme a la barra de herramienta de acceso rápido. ¿Cuál es la barra de herramienta de acceso rápido? Es esta que nosotros encontramos en la parte superior izquierda. Si se fijan, yo solamente ocupo guardar, que es este disquete que está aquí, la herramienta de deshacer y rehacer. Por el momento no quiero tener nada más ahí. Pero como les digo, si yo no quiero andar buscando aquí, pestaña por pestaña, dónde está el formulario, puedo agregarlo de una vez aquí arriba y es mucho más rápido, ¿verdad? Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en personalizar cinta de opciones. Me voy, en lugar de escoger comandos más utilizados, le doy todos los comandos, esperamos que cargue un poquito Excel y de nuevo nos vamos a buscar la F. Aquí está la E, F, me fui muy abajo, aquí está. Si le doy un clic a formulario y le doy a agregar, aquí me dice que así se vería la barra. Me va a aparecer primero la opción de guardar, deshacer, rehacer y formulario. Así la quiero, yo la puedo mover entre uno y lo otro, pero yo quiero que esté al final. Por el momento no me aparece porque no le he dado a aceptar. Entonces le doy a aceptar y miren, me aparece aquí y me aparece aquí, porque yo lo agregué de una vez en los dos lados, que quería que me apareciera en la pestañita de inicio, miren, y que me apareciera en la barra de acceso rápido. ¿Quieren que lo vuelva a hacer más despacito? Ok, vamos entonces. Sí, dice. ¿Cómo hice yo para que me apareciera aquí en esta barra de acceso rápido y para que me apareciera aquí en inicio? Miren, está después de análisis, formulario, dice. Ok, me tengo que ir a archivo y en archivo, depende del Excel que tengamos, puede que diga configuración o puede que diga opciones. El mío, por ejemplo, dice opciones. Le doy un clic a opciones y me aparece todo lo que yo puedo personalizar de Excel.
Para poder agregarlo aquí, miren aquí en esta pestaña de a donde me fui es personalizar cinta de opciones. ¿Cuáles son las cintas de opciones? Son todas estas pestañas que nosotros vemos aquí. Miren, ahí están todas. ¿Cómo hago entonces? Antes de poder agregar cualquiera de estos aquí a la derecha, Excel me dice que yo tengo que crear un nuevo grupo o una nueva pestaña. ¿Cuál es la diferencia entre nueva pestaña y nuevo grupo? Nueva pestaña son las principales que están aquí arriba. Si gustan, creamos una nueva pestaña porque ya vimos cómo crear un nuevo grupo. Si le doy clic en nueva pestaña, miren, me dice nueva pestaña personalizada. Pero digamos que yo no quiero que se llame nueva pestaña, sino que en este caso quiero que se llame formulario. Le voy a dar un clic y puedo hacer dos cosas. Puedo darle un clic, cambiar nombre, o le puedo dar clic derecho, cambiar nombre. Ustedes deciden. En este caso no quiero que se llame nueva pestaña, sino que quiero que se llame formulario. Miren, y abajo del grupo siempre automáticamente me va a crear un grupo. De lo contrario, no puedo agregar nada. Le vamos a poner formulario en mayúsculas. Y le podemos poner un símbolo. No veo el símbolo de formulario aquí. Si no, así lo podemos dejar. Le damos a aceptar. Miren, ¿cómo hago para agregar la opción de aquí a acá? Si no la encuentro en los más utilizados, porque en este caso no es algo que yo utilice comúnmente, me tengo que ir aquí donde dice comandos disponibles en Excel. Le doy un clic y me muestra una lista desplegable. Acá le doy a todos los comandos. Espero que cargue y como es formulario lo que ando buscando y me lo he ordenado en orden alfabético, tengo que ir a buscar la F. Ahí vamos por la C, D, E y F. Aquí está, miren, aquí está formas, formato, etcétera. Aquí está formulario, miren. Le doy un clic y luego escojo aquí a dónde quiero yo agregarlo. En este caso, como creé una pestaña nueva, le digo que yo lo quiero agregar ahí adentro. Le doy agregar. Miren, y ya me lo agregó aquí. O si no, también lo podemos, perdón, lo podemos agregar aquí, en el grupito que yo creé. Le voy a dar aceptar y miren, tengo en medio de la pestaña inicio y la pestaña insertar, me sale el formulario, que es la que yo acabo de crear como grupo y como pestaña. ¿Cómo hago para agregarla aquí arriba? Lo mismo, me voy a opciones o configuraciones y me voy a la segunda que dice barra de herramientas de acceso rápido. Le doy un clic y aquí, como ya la agregué, la voy a quitar para volverlo a hacer. ¿Cómo hago yo para buscarla? Si no la encuentro en estas que están acá, me voy de nuevo a la lista desplegable, le doy un clic y le doy a todos los comandos. Y esperamos lo mismo un ratito en lo que carga todas las opciones. Y otra vez, nos vamos hasta la letra F, porque ya sabemos que lo ordena por orden alfabético. Vamos buscando la F, vamos por la D, vamos por la E y aquí está la F. Miren, formulario, aquí está. Miren, formulario. Y le doy agregar. Una vez que yo le doy agregar, dice que la cinta, esta cinta me tendría que aparecer así. Guardado, aquí está. Deshacer, aquí está. Rehacer, aquí está. Y formulario me tendría que aparecer al final. Si yo no lo quiero aquí, sino que lo quiero al principio, o sea, antes del disquete, yo le doy un clic a formulario y si se fijan acá hay unas flechitas, lo voy moviendo. Miren, quiero que me aparezca así, antes de, en medio de autoguardado y guardar. Y si no, si quiero que me aparezca hasta el final así como lo puse, lo vuelvo a bajar todo. Y no hay ningún problema. Aquí honestamente depende cuál, qué jerarquía quieren que usted lleve las opciones que agrega. Una vez usted ya se decide cómo quiere tener esto ordenado, le da aceptar.
Y ahí está. Ya lo tenemos en tres lugares. Lo agregamos en la barra de acceso rápido. Lo agregamos como pestaña. Y lo agregamos como un grupo adicional dentro de inicio que se llama formulario. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para crear un formulario? No puedo solo venir y hacer esto, seleccionar un rango y darle formulario, porque me va a dar un error. Si nos pusiéramos a leer esto, dice que no puede determinar qué fila y qué es la tabla, etcétera, sino que yo le tengo que decir a Excel, le tengo que decir este formato, le vamos a dar cerrar, le tengo que dar un formato a la tabla. ¿Cómo le podemos dar formato a la tabla? Parecido al formato condicional. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar el encabezado y una celda para abajo o más. Pero en este caso, para hacerlo más fácil, solo voy a seleccionar esas dos filas. ¿Qué hago? Una vez tengo el rango seleccionado, me voy acá a estilos. Tenemos el formato condicional, que es con lo que hemos estado trabajando, pero en este caso vamos a trabajar con el que está a la par. Dar formato como tabla. Le damos un clic y aquí escogemos la que más nos gusta. Tenemos en color negro, en color azul, anaranjado, gris, etcétera. Celestito. Miren, ahí está cuál es el formato que le quiero dar. Vamos a seleccionar de nuevo. Aquí está. Esa es la tabla. No sé por qué me lo está dando así. Ahí está. Ya vi por qué. Yo me estaba equivocando. Selecciono el rango de celdas. Le doy dar formato como tabla. Ustedes escogen cuál quieren. En este caso, digamos que yo lo quiero separado por columnas. Miren, este que dice medio. Bueno, tenemos este medio claro y oscuro. Pero yo voy a escoger este medio. Tenemos esta segunda fila que nos separa por columnas. Le voy a dar a este azul. Y aquí ya tengo seleccionado cuál es el rango de la tabla. Ahora, para que este encabezado, para que estas letras me las tome como encabezado, miren, aquí hay una opción que dice la tabla tiene encabezados. Le doy el chequecito y le doy aceptar. ¿Para qué me sirve esto? Para que de una vez la tabla me la agregue con filtros, para yo no estar agregando filtros de nada. ¿Vamos bien hasta ahorita? Sí, está bien. Excelente. Y no les pregunté, ¿estamos bien cómo agregar el formulario a las opciones de acceso rápido en Excel? Si no, lo vuelvo a explicar, no hay problema. Estoy clara, gracias. Ok, perfecto. Entonces, cualquier cosa me avisan. Ahora, sí, todo bien, dice, excelente. ¿Cómo hacemos entonces para ir agregando información? Acá nosotros bien podríamos agregar una por una, pero lo ideal es de que tengamos toda la información ordenada y que se vaya agregando automáticamente. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Voy a seleccionar de nuevo el rango y le voy a dar a formulario. Ustedes escogen dónde lo quieren seleccionar. Si lo quieren hacer desde acá, si lo quieren hacer desde esta que agregamos o desde la nueva pestaña. En este caso, por cuestiones, para hacerlo más rápido, lo vamos a hacer desde aquí, donde está la cinta de opciones rápidas. Si se fijan acá, miren, me da toda la información que yo tengo aquí. Me da la fecha, en qué fecha se vendió este un producto, el vendedor, cuál fue el vendedor, la zona en la que vendió el producto, cuál fue la cantidad de producto que le compraron, cuál fue el total, digamos, fueron 25 resmas de papel y las 25 resmas cuestan entre $35 y $40, ¿verdad? Es un aproximado, no recuerdo exactamente cuánto cuestan. Pero digamos, vamos a agregar una fecha. Digamos que fue ayer, 22 de noviembre del 2021. ¿Quién fue el vendedor? Ustedes escogen. Si lo ponemos como ejemplo, vendedor 1, o le ponemos el nombre de alguien. En este caso, para que se vea mejor, voy a poner mi nombre. Jennifer. Jennifer B. ¿En qué zona? La zona centro, o sea, la zona central.
¿Cuántas, en este caso vamos a hablar de papel bond? ¿Cuántas resmas vendí? 25. ¿Cuánto costaban las 25 resmas? Voy a ser exagerada, le voy a poner $40. Ahora, ¿cómo hago yo para que esta información me la agregue a la tabla? ¿Cuál opción creen que tengo que seleccionar para que me agregue esto a la tablita? Enter. Puede ser Enter. O puede, creo que Enter no lo va a agarrar. Ah, sí, miren. Ah, pues sí. Puede ser Enter o si no, le damos en nuevo, ¿verdad? Si le doy al anterior, miren, me sale la información que yo acabo de ingresar. ¿Qué pasa entonces si yo quiero ingresar más información? Le doy aquí a nuevo. Miren, y ya me tendría que crear un nuevo registro. Digamos que yo el día de hoy, mejor ayer y pongamos otra persona. Siempre 22 de noviembre de 2021. ¿Quién fue el vendedor? Vendedor 2 le voy a poner. La zona Oriente. ¿Qué cantidad vendió? Esta persona me ganó. Vendió 50 resmas de papel bond. Entonces, por 2 serían $80. También, uy, no me agregó el 0. Ahí está. Si le doy a nuevo, automáticamente me lo agrega también. Entonces, tenemos esas dos opciones. Puedo, una vez que yo ingrese toda la información, darle Enter o, como dijo la compañera en el chat, darle clic a nuevo. Y si se fijan, automáticamente me va agregando toda la información y conserva el formato que yo le quise dar a la tabla. No tengo que ir agregando yo más información. ¿Qué pasa si agrego otra fecha? Digamos de hace un mes, 22 de octubre de 2021. Yo vendí en la zona occidente la cantidad de 50 resmas a $80. $80. Ahí está. Me lo va agregando hacia abajo porque de la manera en que está ordenado esto es que pone la fecha más reciente. Miren, el 22 del 10 me lo puso hasta abajo. Y el 22 del 11 me lo puso hasta arriba. ¿Qué pasa si yo pongo la fecha de hoy? Me lo tendría que poner al principio. Miren, voy a poner que yo volví a vender en la zona centro la cantidad de 25 resmas por un total de $40. Miren. Ok, no sé por qué me lo va agregando al final. Bueno, después lo podemos filtrar, no hay ningún problema. Lo puedo filtrar acá por fecha, ¿verdad? Ordenar de más antiguo a más reciente o de más reciente a más antiguos, ¿ve? Y ya me lo ordena, no hay ningún problema. Lo importante acá es saber cuál es la información que yo quiero, la información que yo quiero ingresar. En este caso lo que estamos haciendo es un formulario de los vendedores, la cantidad de producto que vendieron y el total de producto. Claro está, los formularios pueden ser más elaborados. ¿A qué me refiero con más elaborado? Voy a agregar una hojita. Digamos que yo quiero, no quiero solamente esto, sino que yo le quiero agregar, vamos a ponerlo aquí, aparte del total, yo quiero que pongan, voy a poner el total por aquí, la cantidad, el tipo de producto, voy a hacerlo un poquito más grande, fecha vendedor, zona, cantidad, tipo de producto y a qué cliente se lo vendieron. ¿Qué tal que yo lo quiero hacer así? Voy a volver a hacer lo mismo. Le voy a dar formato a la tabla. Hoy puedo escoger esta anaranjada. Tiene encabezados, ¿verdad? Y quiero que me aparezca así. Voy a volver a seleccionar esto. Le doy a formulario y miren, ya me aparece todo lo demás. Ya esta es una base de datos más, más específica, ¿sí? Porque ya me pide, por ejemplo, la fecha en la que yo hice la venta. Me pide el vendedor. En este caso me voy a poner a mí. La zona centro. La cantidad 25, pero ¿de qué? Allá no estaba diciendo de qué. Yo estaba inventando con las resmas.
tipo de producto, resmas. ¿Qué cliente me las compró? Empresa X, le vamos a poner. ¿Cuánto me salió? O sea, el total que esta persona me pagó, $40. Miren, y aquí ya llevo más detallada la información de la base de datos. Lo importante de la base de datos es poner toda la información pertinente, la información importante. Porque, por ejemplo, en la base de datos anterior, yo no puse a quién se la vendí, ni qué fue lo que vendí. Aquí solo dice 25, pero ¿25 qué? 25 papas, lápices, botellas, ¿verdad? Entonces, lo importante es que pongamos toda la información pertinente. ¿Qué es lo que quiero que hagamos nosotros ahorita? Que creemos una base de datos. Pueden tomar como ejemplo esta, no hay problema. Pueden poner fecha, vendedor, zona, cantidad. O si no quieren, no quieren hacer una base de datos de vendedores, también pueden hacerlo de otra cosa. Pueden hacerlo de inventario, ¿verdad? ¿Qué se pone en un inventario? Por ejemplo, las zapaterías trabajan con el código de barras, ¿verdad? No es necesario que le pongan un código, pueden poner un código cualquiera. El tipo de producto, la marca del producto, el precio del producto, la cantidad del producto que se vendió. A veces ponen el cliente, a veces no se pone. Y el total, ¿verdad? Ponen mucha más información, pero pueden trabajar solo con esta, ¿verdad? Miren, y ya aquí lo seleccionamos y le damos a formulario. Y es prácticamente una base de datos la que estamos haciendo. Digamos que es el código 01, qué tipo de producto, tenis, la marca, pajarito, porque por cuestiones de derechos de autor no puedo usar ninguna marca, no puedo decir la marca de nadie. El precio van a valer, están en ofertas por Black Friday, $15. Esta persona compró 2 pares de zapatos. ¿Quién fue? El cliente. Quiero ver. Un nombre inventado. El nombre de mi papá voy a poner. ¿Cuánto salen entonces? $30. ¿Verdad? Ahí está. Miren. Una base de datos como una zapatería. Isabel tiene la mano levantada. Dígame. ¿En qué le puedo ayudar? Sí, es que... Cuando, vaya, yo pude ingresar, digamos, el primer ejemplo con mi nombre, la fecha y el total, vean. Pero cuando yo quiero ingresar otro, me borra el que yo puse, no sé qué estoy haciendo mal. Ah, no tendría que. No sé si le gustaría compartir la pantalla para ver, porque no le cuando usted pone otro, tendría que agregárselo al final. No le tendría que Vaya. ¿Lo voy a compartir? Sí, por favor. Bye. Vaya, ahí tengo esto, ¿verdad? Lo tenía que tener seleccionado. Ahí. Vamos a revisar. Ya después le di formulario. Sí. Y salí. Vaya, pero para crear uno nuevo, ¿qué le tengo que hacer? Puedo apretar, tiene dos opciones, darle clic a nuevo o darle enter en el teclado. Ahí está. Intenta. Ajá. Digamos. Y le doy enter. Ah, ya. Sí, a saber ahí. Qué pasó. Me quedé. Ajá, es que ahí no me tuvo miedo.
Ah, yo creo que sí. Vale, está bien, muchas gracias. Ya saben. Ah, pues sí, no, muy probablemente ha de haber pasado algo. Acuérdense que si uno mueve un accidente, toca otra tecla que no es, hace lo que quiere. Por eso hay que tener un poquito de cuidado, pero no se preocupe. Lo bueno es que se pudo solucionar. Ah, pues vamos a hacer esto, compañeros. Voy a detener compartiendo la pantalla. Y lo que vamos a hacer, pueden trabajar desde un libro nuevo. No es necesario que trabajemos de las, de los documentos, porque de todas maneras es una base de datos nueva que vamos a crear. ¿Qué quiero que hagamos? Que por lo menos 15 datos hagamos en la base de datos. Y ustedes escogen de qué quieren. Ya les di tres ejemplos. Por ejemplo, dimos el de los vendedores. Dimos otros con los vendedores, pero más información. Le poníamos la marca del la cantidad, el tipo de producto, el cliente, e hicimos el otro de la zapatería, que pusimos el código del zapato, qué tipo de zapato era, la marca del zapato, el precio, qué cantidad compró, quién lo compró y cuál es el total. Así que vamos a hacer eso. Pueden hacer un mínimo de 15 para que les ayude a... crear la base. Ay, perdón, me dio un ataque de tos y no los quería dejar sordos. Me avisan si necesitan ayuda. Voy a estar por acá. Vamos a bajarle la manita. Vamos a ver. Thank you.
Jennifer. Dígame. Una consulta. En la parte, en el cuadrito donde uno digita los datos, no hay forma de cómo configurarlo para que me haga la operación. Solamente es como texto la información que vamos a ingresar. Por ejemplo, si yo ingresara productos y ingreso el precio unitario y quiero el total, no hay forma como que me haga la operación. Fíjese que esa es la desventaja, que si usted lo intenta poner desde ese cuadrito, por ejemplo, cuando está poniendo los datos, no lo haría en sí poner una función. Recuerdo que sí hay una manera de hacerlo desde propiedades del formulario, pero sí, desde ahí, desde ingresar los datos, no la va a dejar. Ajá, sería así como dice, solo de base de datos, solo ingresar información, no hacer operaciones. Correcto, eso digamos que es la desventaja, de que no, la misma función, perdón, la misma formulario no le deja insertar una función. Ah, vaya. Pues, sí. Gracias. Bueno, ya sabe. Hola. Hola. Viene una consulta. Yeah. En esta yo puedo hacer como otra fila o columna. Sí se puede. Puedes seguir escribiendo a la par. Por ejemplo. Fórmulas. O sea, terminé la tabla y quiero sacar sumatorias, o qué. Hola. Hola, se está cortando. Pero le entendí de que quiere sacar una sumatoria. No sé si le entendí. Sí. A ver. Sí, está bien. Ah, vaya, perfecto. Fíjense que dentro, cuando usted está insertando los valores, no se puede. En teoría, usted puede hacer la multiplicación afuera. Digamos, lo único que no va a poder ser incluido dentro del cuadrito, sino que tendría que estar afuera. Porque lo que pasa aquí, si usted, les voy a compartir la pantalla para que vean qué es lo que pasa si yo intento insertar una fórmula. Aquí está. Vaya, por ejemplo, acá yo manualmente tendría que poner el 15 por 2, que es $30, ¿verdad? Vamos a poner $30. ¿Qué pasa? Como este es un formulario, en sí Excel no lee que aquí hay datos numéricos. Porque, por ejemplo, si yo inserto el símbolo igual para poder poner una multiplicación y escojo miren, no me sale la columna ni la celda, sino que dice tabla 6, arroba precio. Le doy multiplicar por esta, que es cantidad, y me va a dar un error. En este caso, me dice ayuda a mostrar pasos del error, ignorar error, etc.
porque toma como que todo eso es texto, aunque ustedes cambien esto a moneda y cambien esto a número, ¿verdad? General sin formato específico. Porque en sí no, digamos que aquí no existen datos que pueda leer Excel, sino que es como que quisiéramos, lo toma como que quisiéramos multiplicar palabras, lo cual no se puede, ¿verdad? Entonces lo toma de esa manera. Digamos, esa es la desventaja con el formulario, porque no lo podemos automatizar todavía. Sí se puede mediante código de programación, pero por el momento no hemos llegado hasta ahí. Entonces, por el momento no podemos automatizar el formulario para que el formulario automáticamente me multiplique, en este caso, la cantidad del producto por la cantidad, perdón, el precio del producto por la cantidad del producto. Por el momento tendríamos que agregarlo de manera manual. Solo que si ustedes, por ejemplo, quisieran agregar más columnas, sí se puede. Por ejemplo, después de total, ustedes quieren agregar el supervisor de la persona. Le pongo supervisor y si me voy al formulario, miren, me agrega supervisor al final. Así que la otra cosa que sí podemos arreglar es poner más información acá. Solo que fíjense que se me está acabando la compu, no sé por qué. Voy a cerrar lo que no esté ocupando porque no tendría que ser así. Ok, hoy sí. Bien. Ok. Compañeros, ¿me escuchan? Sí, se escucha. A ver, perdón, es que me afligí porque me comenzó a hacer como lento toda la información dentro del Zoom. Perfecto. Ah, pues, como les mencionaba, lastimosamente, dentro, cuando nosotros estamos ingresando los datos, no nos va a dejar poner una función, ya sea de sumar, multiplicar o etcétera, porque no permite Excel crearlo. Sí se puede por medio de comandos de programación, pero ahorita no vamos a ver eso porque ya hasta donde yo sé es Excel avanzado ese tema. Ok, gracias. Ya saben, ¿cómo vamos? ¿Ya lograron finalizar? Si les falta, no se preocupen, tenemos todavía 10 minutos. Bueno, más, 12 minutos tenemos todavía. Me
Excelente. Miriam dice que ya terminó. Muchas gracias. Entonces, no sé a quién le gustaría compartir la base de datos que realizaron para que podamos ver los diferentes ejemplos. Por ejemplo, las que yo hice fue de una zapatería, de una venta de equipo de oficina y otra igualita de equipo de oficina, pero con más información. Verá, lo que le pusimos aparte de lo que ya teníamos era el tipo de producto y al cliente a quien se lo vendimos. Así que no sé a quién le gustaría presentarnos su base de datos. Que no les dé pena, aquí estamos todos aprendiendo. ¿Ok? Yo, Miriam, perfecto. Ah, pues le cedo la pantalla. Quiero asegurarme que va a poder compartir. Sí, ahorita le debería dejar compartir. Excelente. Ok, ahí podemos ver que el formulario que creó Miriam tiene la fecha, puso diferentes fechas. Ella fue más detallista, miren. Puso los nombres y apellidos de las personas, puso el sexo, si es masculino o femenino, puso las edades de las personas, fue más específica poniendo el departamento, los municipios y pidió información personal de las personas. En este caso, la primera persona, los integrantes de su grupo familiar son 3 y los ingresos que tienen mensuales. Por ejemplo, si no me equivoco, esto es para un censo, Miriam. ¿Verdad que sí? Sí, más o menos así. Ajá, excelente. Igual, piden más información, pero esa es la información que más importa a la hora de hacer un censo, ¿verdad? ¿Cuántas personas viven en esa casa? Preguntan a veces los ingresos familiares. Hay gente que le da miedo, ¿verdad? Por la situación. Pero de todas maneras, siempre la gente da un estimado. El departamento, municipios. Así que excelente, Miriam, perfecto. Y de ahí una vez va llegando todo, excelente. Y se puede dejar así o las personas también lo pueden ordenar por fecha, ordenar por nombre. Ahí deciden cómo lo quieren ordenar. O a veces por departamentos quieren ir a ver, por ejemplo, tal departamento, cuántas personas viven aproximadamente. Así, ajá, exacto. Y miren, ahí salen que las personas, por ejemplo, en Aguachapán, digamos que solo ellos existieran, serían 12 personas y así, ¿verdad? Hasta que terminemos. Excelente. Un excelente trabajo, Miriam. Muchas gracias. Gracias. Ya sabe,
¿Alguien más que le gustaría presentar su base de datos? Mire, solo tengo una pregunta. Bien. Fíjese que cuando yo agregué unas líneas, o sea, ya lo había hecho y se me ocurrió agregar como los ingresos y las fechas. Pero no me agarró como ya el formato que tenía antes, siento yo, que ya no fue igual. ¿Cómo ¿Habré hecho algo mal? Si gusta, no, olvídelo, ya encontré que... ya encontré que... Es que había hecho algo de más, pero ya lo solucioné, gracias. No, ya está bien, no hay problema. Porque sí, yo le iba a preguntar, ¿pero el qué? Porque yo lo veo igualito todo. No, pero está bien. No, pero ya descubrí que había hecho. Gracias. Ay, no hay problema entonces. Bueno, compañeros, entonces nos quedaríamos hasta acá. Ya saben, si tienen alguna pregunta, no duden en hacérmela. Yo con gusto les ayudo. Solo que antes que nos retiremos, no sé si alguien se unió después de que pasé la lista de asistencia para poder ponerle asistencia, porque si no quedaría como que no estuvo aquí. No sé si alguien se unió después. Quizás no, ¿verdad? No. Ah, Roberto, no me había fijado. Joana también. Creo que sí. Creo que a usted, Joana, sí la puse. Déjeme revisar. Sería Joana y Roberto. Joana. Sí, aquí está Joana. Y voy a ver a Roberto. Roberto, me acuerdo que lo mencioné y no lo escuché. Aquí está, Luis Roberto Sarabia. Ya le puse asistencia, Roberto. No se preocupe. Ya aparece ahí. Ok, excelente. Un gusto a los dos. Bueno, nos quedaríamos hasta acá, compañeros. Nos vemos mañana para finalizar, para continuar, perdón, la sección 3. Y quedo a la orden por si tienen alguna duda. Nos vemos. Pasen feliz noche. Gracias, igual. Buenas noches. Gracias, igualmente. Buenas noches, Álvaro.